amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Isa Organiza y Más y esta vez les traigo el menú semanal. La primera receta con la que voy a comenzar va a ser pechugas rellenas con queso Oaxaca en crema con champiñones y también voy a hacer unas verduras al vapor. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son los siguientes. Aquí tengo un cuarto de queso Oaxaca, una pechuga, la pedí en bisteces, un cuarto de champiñones, un cuarto de taza de leche y una caja de media crema de 250 mililitros. También vamos a ocupar un poco de mantequilla, un diente de ajo y un poco de cebolla. Para las verduras al vapor vamos a ocupar brócoli, dos zanahorias grandes, dos calabazas medianas, un chayote mediano, un poco de mantequilla, sal y pimienta para condimentar. Aquí en esta cacerola voy a colocar aceite. Voy a cortar en cuadros un pedazo de cebolla y el diente de ajo. ¿Saben qué? Me acabo de acordar que tengo cebolla picada en el refrigerador y mejor voy a ocupar esa. Nada más el diente de ajo es el que voy a picar en cuadros. Miren, aquí está la cebolla que tengo picada. Voy a reservarla junto con el ajo. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a salpimentar las pechugas y las voy a rellenar del queso Oaxaca. Ya coloqué el queso Oaxaca, voy a enrollarla en forma de taco. Ya terminé de enrollar las pechugas, así quedaron. Voy a colocar aquí mismo en el aceite, ya está caliente, un poco de mantequilla, aproximadamente es una cucharada. Esperamos a que se derrita. Vamos a colocar el ajo y la cebolla. Solo voy a dejar que se fría por un minuto. Ya pasó el minuto que se estuvo friendo el ajo y la cebolla. Voy a colocar los rollitos de pechuga. Y aquí los voy a dejar que se frían por aproximadamente unos 5 minutos de cada lado. En lo que se terminan de freír las pechugas, voy a partir las calabazas, las zanahorias, el brócoli y el chayote. Miren, me quedó queso Oaxaca, voy a agregárselo a las verduras. De cortar las verduras, el chayote lo dejé en media luna, las zanahorias en rodajas, los brócolis los saqué así en arbolitos y las calabacitas en rodajas también. Aquí en esta cazuela de barro voy a colocar las verduras. También voy a agregar un poco de mantequilla, sal, pimienta y media taza de agua. Voy a tapar y dejar que se cozan por aproximadamente 7 minutos. Ya pasaron 5 minutos que se estuvo friendo la pechuga de un lado, voy a dar la vuelta.
terminan de freír las pechugas, voy a cortar los champiñones. Así dejé cortados los champiñones. Las pechugas ya las dejé que se frieran por 5 minutos de cada lado. Voy a agregar la media crema, el cuarto de taza de leche, los champiñones y voy a condimentar con un poco de concentrado y sal. Movemos para incorporar muy bien todo. Probamos a ver qué tal quedó de sazón y si le hace falta algo, ustedes se lo agregan. Aquí voy a dejar que se guise la crema de champiñones con las pechugas por 10 minutos y ya va a estar listo. Voy a mover las verduras. Voy a agregar el queso a las verduras, ya pasaron 7 minutos que dejé que se cocieran al vapor. Voy a tapar y solo voy a dejar que se gratinen por 3 minutos. Ya terminé de guisar, así quedaron las verduras al vapor. Y las pechugas en crema con champiñones. Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos mañana con el siguiente. Va a ser pechuga en caldillo de jitomate con rajitas poblanas y arroz blanco con elote. Los ingredientes que voy a necesitar para hacer esta receta son los siguientes. Aquí tengo media pechuga, la pedí en bisteces. Para el caldillo vamos a ocupar 3 jitomates grandes, media taza de puré de tomate, un diente de ajo y un pedazo de cebolla. También vamos a ocupar 4 chiles poblanos, son medianos. Para hacer el arroz vamos a ocupar una taza de arroz, 3 tazas de agua de la misma medida que el arroz, media taza de granitos de elote, un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Lo primero que voy a hacer es que voy a poner a que se hacen los 4 chiles poblanos. Miren, este chile poblano estaba feito de esta parte y aproveché para quitar de una vez todas las semillas. Aquí voy a dejar que se hacen por aproximadamente unos 4 minutos de cada lado. Los vamos a retirar hasta que ya estén bien asados. Voy a dar la vuelta a los chiles. Aquí en esta cacerola voy a colocar aceite. Las pechugas las voy a cortar en tiras. Así dejé la pechuga. El aceite ya se calentó. Voy a colocar la pechuga y la voy a condimentar con un poco de sal, paprika y pimienta molida. Movemos para incorporar todo muy bien y aquí voy a dejar que la pechuga se fría por 10 minutos. Los chiles ya están bien asados, voy a colocarlos en una bolsa de plástico para que suden por aproximadamente unos 5 minutos.
En lo que sudan los chiles poblanos y se termina de freír la pechuga, voy a agregar al vaso de la licuadora los tres jitomates, el pedazo de cebolla, el diente de ajo y la media taza de puré de tomate. Ya terminé de moler el jitomate, voy a reservarlo. Los chiles ya estuvieron sudando por 5 minutos. Voy a retirarles la piel y las semillas. Ya terminé de limpiar los chiles, así los dejé. Voy a cortarlos en rajitas. Así quedaron las rajas. El pollo ya se estuvo friendo por 10 minutos. Voy a agregar el caldillo de jitomate, las rajas poblanas y voy a condimentar con un poco de sal y concentrado. Voy a colocar media taza más de agua. Movemos para incorporar muy bien todo. Probamos a ver qué tal quedó de sazón y si le hace falta más sal o concentrado, ustedes se lo agregan. Aquí voy a dejar que se guise el pollo con el caldillo de jitomate y las rajitas por 15 minutos y ya va a estar listo. Aquí en la cazuela voy a agregar aceite. Voy a cortar un pedazo de cebolla y un diente de ajo en cuadros pequeños. Ya terminé de cortar el ajo y la cebolla. El aceite ya se calentó. Voy a agregar la taza de arroz, la media taza de granitos de elote y el ajo y la cebolla que piqué. Y aquí voy a dejar que se fría por aproximadamente 4 minutos a flama media. Ya estuve friendo el arroz por 4 minutos. Voy a agregar las 3 tazas de agua. Y voy a condimentar con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien todo. Probamos a ver qué tal quedó de sazón. Y si le hace falta algo, ustedes se lo agregan. Aquí voy a dejar que el arroz se guise por 15 minutos a flama media y ya va a estar listo. Ya terminé de guisar, así quedó el arroz. Y la pechuga en jitomate con rajitas. Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Nos vemos mañana con el siguiente. Hacer tortitas de pollo en salsa verde. Los ingredientes que voy a ocupar para hacer esta receta son los siguientes. Aquí tengo media pechuga de pollo,
Para cocerla voy a ocupar un pedazo de cebolla y un diente de ajo, sal y concentrado para condimentar. Para hacer la salsa voy a ocupar medio kilo de tomate verde, tres chiles habaneros, un diente de ajo y un pedazo de cebolla. También voy a ocupar un poco de cilantro. Para hacer las tortitas vamos a ocupar tres huevos grandes y tres cucharadas de harina. Miren, el día de ayer me quedó bastante arroz y con este voy a estar acompañando las tortitas. Aquí en la olla express ya puse agua a calentar. Voy a agregar la pechuga, el diente de ajo, el pedazo de cebolla y voy a condimentar con sal y concentrado. Voy a tapar la olla y después de que empiece a sonar la válvula, voy a dejar que se cosa la pechuga por 5 minutos y ya va a estar lista. En lo que se termina de cocer la pechuga, voy a agregar al vaso de la licuadora el medio kilo de tomate, el diente de ajo, el pedazo de cebolla, el cilantro y los tres chiles habaneros. Ya terminé de moler la salsa verde, voy a reservarla. Ya se coció la pechuga, voy a retirarla del caldo para que se enfríe un poco. Aquí en el sartén voy a agregar aceite. Voy a empezar a deshebrar la pechuga. Ya terminé de deshebrar la pechuga, voy a agregar los tres huevos, las tres cucharadas de harina y un poco de sal y pimienta molida. Revolvemos para incorporar muy bien todo. Ya quedó lista la mezcla para empezar a hacer las tortitas. Aquí las voy a dejar que se frían por aproximadamente 2 minutos de cada lado. Voy a retirar ya estas primeras cuatro. Aquí en esta cazuela voy a colocar la salsa verde. La voy a condimentar con un poco de sal y concentrado. Movemos y probamos a ver qué tal quedó de sazón y si le hace falta algo, ustedes se lo agregan. Aquí voy a dejar que se guise por 10 minutos. Ya están estas otras tortitas. Ya terminé la mezcla.
ya están estas últimas tortas. En total me salieron 12 tortitas, están de muy buen tamaño. Ya se estuvo guisando por 10 minutos la salsa verde. Voy a agregar las tortitas de pollo. Aquí las voy a dejar que se guisen por otros 5 minutos más. Ya terminé de guisar, así quedaron las tortitas. Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos mañana con el siguiente. Van a ser ñoquis en salsa de jitomate con queso parmesano y espagueti de calabacitas a la crema. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son los siguientes. Para los ñoquis vamos a ocupar 1 kilo de papa, 1 taza de harina de trigo, 1 huevo, sal y pimienta para condimentar y 1 poco de mantequilla. Para la salsa vamos a ocupar 2 jitomates, 1 pedazo de cebolla, 1 taza de puré de tomate y 1/2 taza de queso parmesano. Para el espagueti de calabacitas vamos a ocupar 1 kilo de calabazas. Este está bastante grande, miren. Un poquito de mantequilla, 1 cajita de media crema de 250 mililitros. Y 1/2 taza de queso parmesano. Aquí en esta cacerola ya puse agua. Voy a colocar las papas. Y aquí las voy a dejar que se cozan por 1/2 hora. Lo primero que voy a hacer es que voy a rallar las calabacitas. Me voy a ayudar con este aparato. Es de Shane. Voy a vaciarlo aquí para que me quepa la otra calabacita rallada. Miren, así quedan ralladas como si fueran espaguetis. Ya terminé de rallar las calabacitas. Miren, así quedaron. Aquí en la cacerola voy a agregar 1 cucharada de mantequilla y 1 poco de aceite. Esperamos a que se derrita la mantequilla. Voy a colocar las calabacitas que rallé. Y aquí voy a dejar que se frían por 5 minutos. Mientras se terminan de freír las calabacitas, voy a cortar en cuadros los 2 jitomates, la mitad de la cebolla y el diente de ajo. Ya terminé de cortar el jitomate, la cebolla y el ajo, voy a reservarlo. Ya pasaron los 5 minutos que dejé friendo las calabacitas, ya sacaron bastante juguito. Voy a agregar
La media crema, el queso parmesano, voy a condimentar con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien todo. Probamos a ver qué tal quedó de sazón y si le hace falta algo, ustedes se lo agregan. Aquí voy a dejar que las calabacitas se guisen con la crema y el queso parmesano por 5 minutos más y ya va a estar listo. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a limpiar las papas y las voy a hacer puré con el machacador. Se me olvidó comentarles al principio del video que las papas ya las había cocido. Les dejé un pequeño clip para que vean cómo las cocí. Solo las agregué en agua y las dejé que se cocieran por media hora. Ya terminé de hacer el puré, voy a colocarlo aquí en mi barrita para hacer una masa. Voy a hacer así un huequito en el centro. Aquí en el centro voy a agregar el huevo, la taza de harina, sal y pimienta. Y voy a revolver todo hasta formar una masa. Ya se formó la masa, ya no se pega en las manos. Voy a aplanarlo un poco. Voy a cortar la masa para sacar unos rectángulos. Miren, así los dejé. Y así voy a ir sacando todos. Ya terminé de hacer todos los ñoquis. Estos llevan una forma así como de tornillo, pero pues yo no la voy a hacer porque no tengo, es una tablita como con rayitas y ahí se hace, pero yo no tengo ese aparato. También se pueden hacer con un tenedor, pero es un poquito más complicado, entonces por eso los voy a dejar así. Miren, aquí ya puse agua a calentar. Voy a agregar todos los ñoquis y voy a dejar que se cozan por aproximadamente 12 minutos. Voy a colocar estos que me faltan en otra cazuela porque no quiero que se me vayan a pegar. Ya voy a poner los otros ñoquis aquí en esta olla. El agua ya está hirviendo. Ya dejé que se cocieran por 12 minutos los ñoquis.
Voy a drenarles el agua. Aquí en este sartén voy a agregar las 2 cucharadas de mantequilla, un poco de aceite. Ahora voy a colocar los ñoquis. Y aquí los voy a dejar que se frían por 10 minutos. Ya dejé que se frieran por 7 minutos. Miren, no se deshacen, quedan así la forma. Voy a colocar el jitomate, la cebolla y el ajo que piqué, la taza de puré de tomate, la media taza de queso parmesano y voy a condimentar con un poco de orégano y sal. Movemos para incorporar muy bien todo, probamos a ver qué tal quedó de sazón y si le hace falta algo, ustedes se lo agregan. Aquí voy a dejar que los ñoquis se guisen por 10 minutos y ya van a estar listos. Ya terminé de guisar, así quedó el espagueti a la crema de calabacitas. Sabe muy rico, el queso parmesano le da muy buen sabor. Y así quedaron los ñoquis, también huelen delicioso. Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos mañana con el siguiente. El menú del día de hoy va a ser carne molida con pimiento morrón y cebolla. Y sopa de caracol. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer esta receta son los siguientes. Aquí tengo medio kilo de carne molida mixta, es de res y de cerdo, 3 pimientos morrón medianos, una cebolla mediana. Para la sopa vamos a ocupar un paquete de sopa de caracol de 200 gramos, 2 jitomates grandes, un diente de ajo y un pedazo de cebolla. En la cazuela voy a agregar aceite. También voy a agregar aceite en la cacerola. El aceite ya se calentó, voy a colocar la carne molida y la voy a condimentar con un poco de pimienta, páprica y sal. Y movemos para incorporar muy bien todo. Aquí voy a dejar que la carne se fría por 10 minutos. Ya también se calentó el aceite de la cacerola. Voy a colocar la sopa de caracol. Y aquí voy a dejar que se fría por 4 minutos a flama media. En lo que se termina de freír la carne y la sopa, voy a agregar al vaso de la licuadora los 2 jitomates, el pedazo de cebolla y el diente de ajo. Ya terminé de moler el jitomate. La sopa ya se estuvo friendo por 4 minutos. Voy a agregar el jitomate y voy a condimentar con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien todo. Probamos a ver qué tal quedó de sazón y si le hace falta algo, ustedes se lo agregan. Aquí voy a dejar que se sazone el jitomate por 3 minutos. Ya dejé que se sazonara el jitomate por 3 minutos. Voy a agregar 1.5 litros más de agua. Y aquí voy a dejar que la sopa se guise por 15 minutos. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a cortar en cuadros la cebolla y los 3 pimientos.
Ya terminé de cortar los pimientos y la cebolla en cuadros grandes. La carne ya la dejé friendo por 10 minutos. Voy a agregar la cebolla, el pimiento y voy a condimentar con un poco de sal y concentrado. Movemos para incorporar muy bien todo y aquí voy a dejar que se guise la carne molida con el pimiento y la cebolla por 10 minutos más y ya va a estar listo. Ya terminé de guisar, así quedó la carne molida y la sopa de caracol. Así queda terminado y servido el menú del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los invito a que se suscriban al canal, a que den like, compartan el video si es que fue de su agrado. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tenga un video nuevo. Me dejen sus lindos comentarios que yo estaré contestando en la brevedad posible. Y nos vemos en un próximo video. Bye.